México, nuestra querida República Mexicana, es un país de instituciones, instituciones que en su momento nos han sido legadas por todos aquellos hombres que han ejercido el poder desde la presidencia de la República y desde luego apoyándose en la división de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Todas esas instituciones que a lo largo de los años han quedado plasmadas en la vida nacional son instituciones que están vigentes, están presentes. Permítanme ustedes, esto que tengo en las manos y que estoy hojeando es un libro de texto gratuito. Un libro de texto gratuito correspondiente al primer año de primaria. Déjenme decirles que fue el 12 de febrero de 1959 cuando el entonces presidente de la República, el formidable don Adolfo López Mateos, emitió un decreto a través del cual se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Y desde entonces, esa comisión ha estado encargada de lo que es la edición, la revisión y la publicación del contenido de los libros de texto gratuito. El mandato constitucional es muy claro. La educación que imparta el Estado deberá ser laica y gratuita, pero sobre todo libre de cualquier ideología tendiente a fomentar en los educandos una especie de, digamos, pensamiento inclinado hacia una sola ideología. El contenido de los libros de texto debe de ser, pues, plural, atender a todas las ideologías que se presenten en el saber humano y de ningún modo ser dogmáticos. En eso estriba, amigas, amigos, la razón de ser de las instituciones. Instituciones que, desde luego, jamás podrán ser borradas de un solo plumazo, de un solo decreto, a capricho de algún gobernante. Las instituciones son para respetarse. Por último, comentarte que con base en estos libros de texto, desde aquel 1959 y hasta la fecha, las y los mexicanos hemos recibido nuestra educación primaria de una manera gratuita, de una manera, vuelvo a reiterarlo, laica y científica. En estos libros de texto, todas y todos los mexicanos hemos aprendido nuestras primeras letras y, desde luego, una cultura general de nivel básico. En eso estriba la institución denominada libro de texto gratuito. El Partido Revolucionario Institucional, a través de los gobiernos emanados de él, es el partido con la mayor parte de instituciones vigentes en México.